nuestro país que se han ido entregando de manera gratuita y son, diría yo, tan generosos que aún continúan dándonos a nosotros. Y ellos vinieron por aquí porque fueron a los centros y lo encontraron a los directores. Y le han dicho que estábamos aquí y aquí vinieron y nos atraparon. Entonces ellos quieren entregarle un reconocimiento a los directores y directoras que tuvieron como la apertura de aceptarles a ellos allí. Fíjense cómo es la cosa. Por eso dice la madre de uno de nuestros maestros de Unión Panamericana que el ser humano agradecido vale por dos. Ellos nos van a nuestro centro y ofrecen un servicio, pero no se detienen que nos han dado un servicio, sino que incluso reconocen en este momento, diríamos, al director o directora que les da acogida a su centro educativo. Entonces yo creo que las gracias se las tenemos que dar a ellos, pero bueno, esta vez por vía de un aplauso que ustedes me le van a dar. Al licenciado Víctor Martes, director, por su trabajo excepcional y contribución a la realización del taller de introducción al taekwondo escolar en este centro educativo Escuela Primaria Aníbal Cos. Gracias.
maestra Elis Tavares. Agradecemos a nuestro taller y esperamos que surja algún cambio y que sigan extendiéndose lo que son los talleres. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, mis hijos, por ser tan